los juicios de lesa humanidad que se están desarrollando en nuestro país, podemos hablar de que desde allí, de ese escenario judicial, se va construyendo una verdad jurídica que se plasma en sentencias judiciales de los tribunales federales. Ahora bien, esa verdad jurídica, esa sentencia, está basada en los relatos que traen a ese escenario los sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar y los familiares de las víctimas desaparecidas o asesinadas. Y allí dan cuenta, desde un relato desde el presente, de hechos ocurridos hace más de 40 años, elaborando también ellos mismos las diversas percepciones que tuvieron y que tienen sobre esos mismos hechos, dando cuenta de la criminalidad que tuvo el Estado genocida durante la última dictadura cívico-militar y que no solo tuvo como víctimas a las víctimas directas que atraviesan ese escenario judicial constantemente contando una y otra vez el flagelo al que fueron sometidos. Entonces, podemos también decir que el escenario judicial, que fue uno de los escenarios que desde la recuperación de la democracia se eligió como uno de los escenarios más fundamentales para dar la disputa de sentido sobre lo ocurrido en la última dictadura cívico-militar, también es un escenario de construcción de memoria popular.